Es que en el análisis nosotros estamos eh, estudiando técnicamente. Eh, hay cosas que no hace falta estudiar. Lo que está claro es que vamos a hacer una inspección global de los cuatro kilómetros. Están inspeccionados por secciones, por partes. Eh, durante años se inspeccionó una zona, otra zona, otra zona. Ahora lo que plantea el Gobierno municipal es una inspección global de los cuatro kilómetros, metro a metro. Para determinar qué acciones y qué planteamientos se va a estudiar técnicamente son los más adecuados. Y estos planteamientos técnicos se trasladarán a las administraciones competentes, porque evidentemente eh, la ciudad de Segovia es una ciudad pequeña, los recursos económicos son modestos y estamos hablando de inversiones seguramente de cierta enjundia y de cierta envergadura económica. Con lo cual vamos a necesitar apoyo de otras administraciones y lo que vamos a hacer es requerirlo de estas administraciones. Pero todavía está en fase también de estudio. a nivel técnico, porque una cosa es eh, lo que tenemos todos claro, que es la inspección metro a metro de los cuatro kilómetros, eso lo hemos tenido claro desde el primer minuto, hay inspecciones hechas cada año de una zona de otra, pero hacer una global metro a metro se plantea ahora y eh, Y a partir de esa inspección, ver, determinar si hay alguna intervención que llevar a cabo. Eso por un lado. Y luego el estudio de otras soluciones, como el famoso tanque de tormentas del que se habla y tal, que no tiene nada que ver con el planteamiento de, del lago Alonso, porque eso no es, no es factible. Sinceramente, eh, los técnicos municipales consideran que no lo autorizaría jamás medio ambiente. Es decir, no voy, no voy a entrar en detalle, porque lo tienen que estudiar a nivel técnico y cuando tengamos un planteamiento concreto ya les informaremos del asunto.